Ok, bueno, la dinámica es muy sencilla. Básicamente, el señor El Mariana el día de hoy va a elegir entre 10 señoritas que vinieron a intentar conquistarlo. Pero estas señoritas, antes de empezar, en este... hicieron los gringos, ¿no? Sí, güey, de hecho, esta sección... Ah, sí, pero de hecho, es que esta es doblada. Así es doblada. No, gracias, sí, gracias por decirlo, Aldet. Esta sección está inspirada en algo que hacen en Estados Unidos. Lo hicimos ahora versión latina. No tiene copyright, así que no hay pedos, creo. ¿Versión latina así de que con maracas, sombreros o...? No, latino solamente porque pues, lo hacemos cosas para gente latinoamericana y también de hecho, hispanohablante. Se llama, ay, cucaracha taco o host. Bueno, miren, básicamente todas las participantes invitadas ya escogieron entre amor o dinero, pero nadie de aquí sabe la respuesta, ni siquiera yo. Van a entrar, o sea, las 10 chicas y van a estar muteadas, entonces por turnos, bueno, vamos a hacer rondas de diferentes preguntas, diferentes dinámicas para que ellas te digan, bueno, para que las vayas conociendo, y si tú dices, oye, ¿sabes qué? Pues no sé, una dice... Enrollas mucho, güey, es un baro royal, güey, sí, al final te vas a quedar con una ya, güey. Claro. Verga, qué bueno que vi el video y no dejé que me explicaras, no hubiera entendido una mierda. Hey, gente, acabando el directo sigo soltero, no mames, ¿eh? No, es un buen momento para recordar. Es cierto. Eso. Mariana, acabando soltero, el directo, seguirá soltero y lo que pase terminando el programa no va a ser algo que lo tengan que estar fastidiando. A lo es mejor, correcto. Mariana, hay no ninguna de las chavas tampoco en tu vida. Ella, a lo mejor ninguna de ellas le vuelve a hablar en su vida. Simplemente entiendan que es un show y no sean pesados con él en los próximos días. Exacto. ¿Okay? O sea, a lo mejor las tres que quedan todas quien tienen dinero. En Twitter, en TikTok. Ay, es que Mariana... Díganle, ve chinga a tu madre. Lárgate, pendejo. Bueno, es que me se desmaya, ¿no? Se desmaya. Oye, no quiero ser el, pero podemos decir las reglas, por favor. A ver, Juanito, primera regla. A ver, lo primero y más importante es saber que todo esto es un show, es un espectáculo, el que se lo tome en serio putísimo y todos pueden insultarle en Twitter, TikTok o donde sea, ¿ok? Vale. Segundo, al entrar acá, obviamente, todas reconocen que están apareciendo en varios directos y que aparecerán probablemente en uno que otro video de YouTube. Tercero, nos vamos a burlar. Ah, nos vamos a burlar, nos vamos a reír. Nada es vamos personal. Vamos a decir comentarios innecesarios. Probablemente habrán cosas que ustedes digan, ¿por qué dijo eso? Pero así somos a veces. No sé a si ese Mariana... muchacho no le carga la cámara. Ese es un ejemplo de un comentario innecesario. Bueno, primera ronda se van a ir presentando. Van a tener un breve tiempo para presentarse. Una por una en el orden de las cámaras, para no confundirnos. Y al final, Mariana, pues puedes eliminar a una persona. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Osvaldo, tengo 24 años. Soy Leo, con descendencia Leo. Soy Casa Ravenclaw, streamer de éxito. Vivo solo, digo, no gran tengo amigo. Muebles, pero... Ajá, y soy buen amigo. ¿Eres ¿Por qué soy estás alto. Aquí? ¿Por qué estás aquí, Osvaldo? Por los $2,000. ¿Hay alguien de aquí que sea de Monterrey? Sí, yo. Un dos. Ya, okay. Ya. Bueno, descartamos las demás, ¿no? Bueno. No. Una oportunidad, por favor. Me gusta mucho, ¿cómo se llama? Pasármela bien y cositas así. No mames, me gustan los perros. Pasármela feo. Claro. A mí entre más culero me la esté pasando mejor. Mamá. Varela, tengo 23 años. Soy streamer, pero acabo de empezar, entonces no soy tan genial. ¿Dices que no eres tan genial? O sea, sí soy genial, pero no en streamer. Bueno, pues yo soy Gata, soy española de Barcelona. Me encanta la música, tengo una guitarra por ahí. También toco el piano, canto. También me encanta la fotografía, soy fotógrafa gastronómica. ¿Fotógrafa gastronómica? Sí, de comida. Porque así saco fotos y luego me como la comida. O sea, tú vas a un McDonald's y dices, deme su hamburguesa más bonita, por ejemplo. Claro. No, yo luego amplío la hamburguesa para que se vea más grande. ¿Sí? Ah, ok. Sí, he visto. Lo mismo con los pitos. Hola. Hola. Bueno, sí, soy Katu. Tengo 21 años. Soy TikToker de hace un buen rato. Streamer. Sáquenla. Chiculero. Hola, soy Lizzie, tengo 19 años, soy modelo, empresaria, tengo mi marca de ropa, intento de streamer, soy de Monterrey, soy Libra y
pues vengo aquí a conquistar al Mariana. Soy Melisina, soy de Reynosa, Tamaulipas, Tamaulipas. Y soy, me gradué de Administración de Empresas y Finanzas, soy licenciada, soy streamer y pues nada, me gusta pasármela bien, divertirme, ser sincera y firme a mis convicciones y pues nada. Tengo una duda. Gracias. Muy bien. ¿Qué preguntó Juan? Palabra. Convicciones. ¿Qué significan convicciones? Sí, por favor. Pues como tener muy arraigado lo que, o sea, la forma en que tú piensas acerca de algo y estar firmes como a tus valores. Ah, yo también soy eso. Mucho gusto, soy Mari, soy de Colombia, pero tengo planeado mudarme a México en los próximos 2 meses. ¿A qué parte de México? Como dato, Ciudad de México. Y como dato curioso, tengo el A1 de alemán. Pero por favor no me pregunten porque hace rato no practico. Uy, yo sí que quiero preguntar alemán, yo sí. ¿Qué es esa madre del A1, Roberto? A1 es que la señorita es el primer nivel. Es muy verga, es muy verga. No, es el primer nivel, es el primer nivel. Es muy verga. ¿Podrías decir hola Mariana, me gustas mucho en alemán? Hallo Mariana, ich liebe dich. Eso bueno, le dije que esos lo amo, te amo, pero esos te amo. No sé cómo decir me gustas. No sé cómo decir me gustas. Solamente sé cómo decir te amo. Ya le dijo te amo, qué intensa. Yo no sé, Mariana, pero ya se abrió la camisa. Se abrió la camisa ese güey. Hola, soy Miau. Tengo 24 años. Vivo en Barcelona, también en España. Como punto es porque tengo un gato pelón. O sea, sin pelo. Okay. ¿Los que parecen escroto? ¿Puedo verlo? Fly, ¿no? Me llamo Jenny. Me dicen mermelada medusa porque me gusta mucho Bob Esponja. Y yo estaba viendo que todos se ponían nombres raros y yo también quería. Y estaba viendo Bob Esponja. Y vi que estaba el capítulo de mermelada medusa. Entonces dije, ese es mi nombre, ese tiene que ser mi nombre. Hola, soy Mitia, tengo 20 años, soy full streamer, ilustradora. De hecho, traje una sorpresa para ti, pero más adelante la mostraré. ¿A poco me dibujaste? Me gustan los gatitos, los videojuegos y ver series y la ciencia. ¿Te hice una pregunta, Mitia? ¿Me dibujaste? Sí, te dibujé. Ay, qué bello. Okay. Es una buena estrategia, ¿eh? Es una buena estrategia traer algo pero para una próxima ronda. Después. Yo soy Bonnie. Tengo más de 20 años, vengo vestida como teletubbie por el Among Us, porque sé que les gusta jugar Among Us, así que yo venía bien sas. Si se ocupa, se necesita no rajarle al alcohol, también no le rajo. También te vengo manejando el inglés, soy licenciada en comercio exterior aduana. Y también te vengo manejando lo que viene siendo un poco de japonés. ¡Hola! Ok. Eres de Ciudad de México. Eres Ciudad de México. Soy del norte, vivo en Tijuana. Okay, viva en Tijuana, donde balacean. Chicas, el Mariana tiene una decisión. Ok, he tomado una decisión, pero quiero que sepan que nada es personal. Simplemente tengo que elegir a alguien. Es que, madre, estoy muy nervioso. No me gusta rechazar a la gente. Y es que, acuérdense, no es rechazo, es eliminación. O sea, está eliminada la persona. Mucho mejor. ¿Tengo que dar una explicación? No, no tengo que dar una explicación. Así, como no, quieras, si como quieras. Puedes darla, si quieres darla, si no, no. O sea, todas me cayeron muy bien. Tienen lo suyo, ¿sabes? Pero yo siento que te vi un poquito seria, gata. No yo, sé. No, sí. Porque estaba nerviosa. Ya no sé qué decir. Déjame otra ronda que me libero un poco. ¡Fuerza! Como una decisión. ¿Es tu decisión final, sí o no? Es tu decisión. No lo sé. Ten un perrero, agarra un perrero y vete. Bueno, Dios mío. Amiga, gata Extasis, desafortunadamente eres la primera eliminada. Díganle que había elegido, díganle. A ver, Juan, ¿en serio? ¡Pero refresca! ¿En serio? ¿Me habías elegido a mí? Pues claro. Barca, ¿cómo continuamos? A ver, hay de dos, que es o que Mariana le haga una pregunta a cada una y en base a la respuesta elimine a otra persona. O la otra es que hagamos una pregunta general, que escuches la respuesta general de cada una y decida en base a eso. Yo preferiría esa por ahorita. Yo me parece. Que la segunda para que se vayan conociendo. Por ejemplo... Sí. ¿Cómo terminó su última relación? Última relación. Me gusta. Bueno, pues me obligó a jugar LOL. No, es cierto. Culero. Se te pasó de es que la verga. Sí, no todos los hombres somos así, te lo juro. En verdad. Sí, no. Hablo por todos es los varones. Es que fue muy feo, me hizo que me hicieran una cuenta y todo. Porque fui un acuario. ¿Hagan de cuenta? Porque fui a un acuario. Y una vez fui a un acuario con unos amigos, bueno, con un amigo. Y me dijo que porque había ido a un acuario con otra persona. Que no era él y que los peces eran lo nuestro y lo terminé. Básicamente. Sí. No respetó los peces. What the fuck? Wow. Ese cabrón quería cortar contigo y se inventó esa excusa. Sí, eso es con doble sentido. Dijo que estoy al principio amor y felicidad, pero después nos quedamos en universidades diferentes. Duramos como 2 años
y medio y después me dijo así de la nada que deberíamos darnos un tiempo. Y pues yo estaba así como de, ¿pero qué hice? Y nunca me dijo. Hasta que de repente, como una semana después de que me dijo que nos diéramos un tiempo, subió una foto con una chica y le puso en el pie de la foto, te amo. Entonces me di cuenta que por eso... ¿Era su mamá? No. ¿Su hermana? Y ya, después como que intentamos volver, pero pues sin la confianza ya no era lo mismo y no funcionó. Claro. Claro, porque cuando una relación se pierde, la confianza se pierde todo. Así que tú, que ya no le tienes confianza a tu pareja, déjalo en este momento. Muchas gracias, buenas noches. No mames, no, espérate. No todas las relaciones son iguales. Ok, muy bien. Mariana, ¿quieres hacer team back? En base a cómo la cagaron. ¿Quieres hacer team back? O te vas a agarrar los huevos. Tómate tu tiempo, pero no antes de tomar una decisión, yo también he traído un budget. Y no el muchacho que transmite, sino... ¿Traes dinero? ¿Traes dinero para ofrecer? Así es. Si alguna de ustedes, antes de que yo rechace a alguien, se quiere salir ahorita en este momento, yo le ofrezco $500 a esa persona. ¡Ay, perro! Si alguno de ustedes... Eso no lo teníamos planeado nosotros, sí, ¿eh? A nosotros no nos dijo nada. O sea, a él le valió ver. Sí, se acaba de inventar una regla. Hizo su dinámica, el pendejo. Solo una puede ahorita en este momento salirse con $500 asegurado o esperar hasta que sea el final y a lo mejor y quedarte los 2,000. O mi amor. Dios mío. ¿Hay alguna que gustaría tomarle la palabra al Mariana? Alcen la mano. Uy. Ok. Uy, hay mucha confianza, ¿Puedo yo? Muy bien. ¿Puedo irme? ¿Puedo agarrar yo los $500? Ok, creo yo que en base, no sé. Yo creo que la segunda eliminada no es nada de ti, pero no me gustaría, ¿cómo se llama? Ir a un acuario contigo y que de repente se termine ahí todo. Lo lamento, Catuta. Ni pedo, Catu. Me dolió aquí. No. No, es que él no fue al acuario conmigo. Cabe aclararlo. ¿En serio venía por el dinero? Sí, efectivamente. No, pues está bien. ¡Mierda! ¡Oh, mames! ¡Para que vamos! ¡Cómo lo ves! ¡Dinero para que vayas al acuario! No, un gusto estar aquí. Yo los quiero mucho. Ojalá encuentres el amor o te cambien por dinero, Mariana, también. Dime. La siguiente ronda es de quién gime mejor. No, eso no es cierto. Es broma, no es cierto. Esa es broma, era una broma. No le hagan caso. Era una de las propuestas, pero después se descartó. Se descartó, obviamente. En este momento, chicas, traigan algo de su habitación que le regalarían a él, Mariana. Yo le regalaría flores. No encontré flores, pero pues plantas. Una maceta, ¿no? Es broma. Tres padres de mi perro. Lizzy, ¿por qué si en 19 años nadie se ha merecido estar a tu lado o darte un beso? ¿Por qué yo sí? Porque desde el año pasado que te conocí, en serio cambias mi día. O sea, te veo en stream y puedo estar pasando, o sea, puedo estar todo el día llorando. Y te veo y me alegras el día. O sea, eres una persona muy... Aunque sea una persona tóxica, todo el día llorando, ¿también? Una terapia también viene muy bien. Sí. La fan más estable del Mariana. Mictia, tu turno. Bueno, a mí me gustan los detalles y de hecho esto lo preparé antes de venir. Y me gustan las manualidades, así que espero te guste. Te traje este cartel. A ver. Trae este Snorlax. Tu teléfono, ¡No! ¿Quieres ser mi novio, Tilín Basado? Vaya regalo de mierda, Es un detalle. No todo es dinero, el dedo. Me movió el cartel y empezó a temblarle así la mano. Tan nerviosa. Primero que nada, con la bolsita, esta me la dio mi mami, así que tiene mucho cariño, que es para ti. Te vas a regalar un regalo. Sí, una cajita de regalo. Dentro, una camarita de esas viejitas para que podamos tomarnos muchas fotos y tener un montón de recuerdos. ¡Qué padre! Hasta le hace el sonidito de... Toma una foto. Déjame la abro. Ahí está, se tomó. Buena foto. Ok, muy bien, perfecto. Mariana, has visto todos los regalos. Creo que tú puedes saber qué tipo de detalles en la relación te gustaría recibir más adelante. Así que con esta... Que me gustan los detalles, men, y esas cosas. Tengo que eliminar a alguien. Primero, pero primero me puedes decir cuál fue el mejor. Ay, a mí me encantó el de Mictia. Estuvo muy bonito, ¿no? Y cómo temblaba así, todo. Todos estuvieron muy bonitos. Pero definitivamente, no tanto por el regalo. Creo que es peor.
Mr. Bonnie, esto está padre la cámara, pero no, siento que tal vez no saldrían bien las fotos. Con esa cámara. Lo bueno es que tienes foto de recuerdo. Con tus fotos, Bonnie. Bueno, señor Mariana, la señorita Bonnie eligió dinero. Así que... ¡Lo sabía! ¡Lo sabía, Moni! ¡Está eliminando! ¡No! ¿Y tus cambios de cámara de repente te acercabas, eh? ¡Por supuesto que lo sabía! ¡No! ¡Soy pobre! ¡No le puedes decir a alguien que no coma! Tiene un punto, ¿no? Estabas en tu derecho. ¿Cómo la baneo? ¿Cómo la baneo? Yo creo que estamos en un buen momento para que, Mariana, yo creo que ya has visto un poco de cada una, le puedas hacer una pregunta a cada una para conocerlas. Ya sea de algo que te han mostrado de regalo o algo de... No sé, oye... Pregunta ¿dónde? O sea, para que termines de... Si tienes una duda de alguien y tú dices que alguna pregunta es determinante para ver si sigues o no, pues haz esa pregunta. Oigan, esto sí sería una pareja muy peculiar. Víctor mide esto y... Mickey me llega con el pezón directamente. Mickey me llega el pezón y yo le llego el pezón a Mariana. Es como, y es como, tranquila. A la verga. Yo mi pajarito no se lo voy a entregar a nadie. Primero que nada, ¿cómo estás hoy, Mariana? ¿Cómo te encuentras? Bien. Al principio estaba nervioso porque eran demasiadas muchachas, pero ahora ya cada vez son menos y eso está padre. Sí, va disminuyendo, sí. Qué buen outfit, ¿qué quiere decir? Se te ve bien. ¿Te ves? Gracias, escuchar? Gracias. Sí, sí. Tú igual. No alcanzo a ver qué es. Es como de buchona o nichan, mira. ¿Te gusta toda esa clase de cosas de buchón y esas madres de la gorra No. O sea, lo norteño sí me gusta, pero no así de buchona, no. ¿Qué sueles hacer los fines de semana? Mira, no te voy a mentir, yo no suelo salir mucho, la verdad. Ah, ok. No, yo no tomo, no fumo. Pero pues no me empujes que la gente lo haga. O sea, cada quien hace lo que se le antoja, ¿no? Me inyecto. El colmo sería que te embargaras. Entonces, ¿por qué te estás envergando? ¿Qué ibas a decir? ¡Estoy bien, empatada! ¡Ese cabrón se fumó un cigarro! Hola, yo estoy muy nerviosa, así que no te voy a preguntar nada porque me siento como si fuera a exponer. Así que pregúntame primero tú. ¿Vives sola? Pues sí, bueno, no. Vivo con mi hermana, la adopté y vive conmigo. Vivo pero con mi novio, ¿no? ¿Y por qué te inscribiste? Porque estoy enamorada de ti. Y ya, solamente por eso. ¿Usted ha escuchado a estas señoritas? ¿Ha hablado con ellas durante un minuto? ¿Ha logrado conocerlas un poco más? Y ahora tiene que tomar la decisión de quién de estas chicas se larga. Osvaldo, decide. ¿Con quién crees que la conversación no fluyó? ¿No fue a ningún lado? ¿O tienes sospechas de que escogió dinero? Siento yo que de momento, por mis cartas, descartaría a Melisina, ¿no? ¿Se llama así? Sí. Melisina. No sé qué hayas escogido, Melisina, pero... A ver. Melisina, ¿qué escogió, Barca? Melisina eligió el dinero. Quiero que sepas es bueno, que te hubiera dado, te hubiera compartido el premio, te hubiera compartido el premio. No pasa nada. Eso no quita que sea No. Yo ocupo los $2,000, estoy bien. Vete, mentirosa. Te ilusiona nada más. En fin, mujeres. Pero igual me sacaste, no te ilusioné porque no me querías. Muy bien, chicas, pues esta es una dinámica que ya hemos hecho en algunos programitas y demás cosas. Ya vieron quiénes a lo mejor para ustedes están mintiendo, quién no le conviene a su Mariana. ¿Quién no se va a llevar ese bizcocho? ¿Quién no quieren que se lleve ese bizcocho? Porque ustedes van a sacar a una de ustedes. ¡Qué chica, padre! ¡Qué padre! Se tienen que agarrar, ellas. Tienen que agarrar a arañazos. Sí, sí, ¿puedo su mayor decir oficialmente? ¿Quién tú dices es una amenaza? Seis chicas bonitas se pelearon por mí tal cual. ¡Qué fuerte! ¡Increíble! ¡O oh, $2,000! ¡O oh, seis chicas bonitas querían 2,000 bolas! A ver... ¿Lo tienen listo todas? A la cuenta de tres, enseñen por favor el nombre en pantalla. Una, dos y tres. Todas merecen seguir. No, esto no se vale. Yo creo que la Mickey vota por ella. Hubo dos personas pero que votaron por mí. Ya no le tiembla la mano, ¿eh? Okay, ya no amigos, le tiembla la mano a Mickey, ya está firme. Hay un empate, pero yo digo que alguien no siguió las reglas. Yo también. Debería ser sancionada por lo mismo. Yo también creo que... La regla Miao, era muy clara, era seleccionar a una. Miau se lleva un voto ella misma por no haber votado. Tranquila, Miau, que tú, o sea, fuiste eliminada, pero te puedes llevar a alguien más contigo. O sea, dices tú, ¿sabes qué? Vente ¿Qué conmigo. Coges a alguien más tierno. Pues dale. Melada, que tiene dos puntos también. Okay. Perfecto. ¿Pero qué pasa ahora, señor Barca Gamer? Pues ahora tú, Mariana, puedes salvar a una de las dos. A alguien de ellas dos tú dices no, ¿sabes qué? Tú te quedas. Es correcto. Mariana, rescata una ahora. Entre Mermelada y Meao.
yo creo que salvo a Mermelada. Creo. Ay, gracias. Sí, salvo a Mermelada. A la verga. Entendible. Disculpa, mi amigo. Disculpa, pública. Si hubiese sido mi decisión, yo hubiese eliminado a Mictia nada más, pero. Mariana. Había elegido ella. La señorita había elegido amor. ¿Tienes un ojo? No. ¿Española, sí? Las dos chicas de España, Mariana. Es que como no lo pensé, primer mundo, ellos no les importa el dinero. Primer mundo. Muchas gracias, Miau, por participar. Muchas gracias, Miau. Apreciamos mucho. ¡LATAM! ¡LATAM! ¡Fende! Pues no, si la quieres decir de o la digo yo. Era un mal hábito. Básicamente así es. Que explicaran, que nos contaran acerca de un mal hábito que tengan, una maña, no sé cómo le digan ustedes, pero sí es. Se sacan los mocos. Ya sea fumar, se limpian. Ya sea comerse los mocos. Sean honestos. Sea. Todos tenemos sí, pero sean honestos. No sé, que evaden impuestos. Que se me vienen a la mente y voy a ser súper sincera. Me gusta el sabor del jabón Roma y me gusta masticarlo. O sea, ¿comes el jabón? ¿Cómo? No me lo como porque me hace daño, pero claro. Me gusta cómo sabes. Pero, okay, yo tengo que confesar que antes yo lo hacía con el jabón Cest hasta que luego me dijeron que era. ¿Te imaginas que mintió y ahora quedaste como un pendejo? ¿De que no le gusta? No, oye, pero no me dejes así. No, pero yo sí lo hacía con el jabón Cest. Bueno, pues mis defectos y el más grande yo creo que es que no me callo cuando estoy viendo una película. Así esté con alguien, así no. No, cancela. De que viendo Shrek le mutea la película y empieza a hacerla ella, ¿no? Imagínate, no mames, yo queriendo ver el Shrek, güey, y ahí hablando toda la Otro, y también tiene que ver con eso, es que por accidente hago spoilers de películas importantes. ¡Ay, no mames! ¿Es compañero de vida o chingar madre? Mariana, has escuchado cada defecto de cada chica. ¿Cuál defecto tú dices, yo con esto no puedo lidiar? Creo que al mismo. Yo creo que lo tengo claro, Mariana. O sea, yo creo que todos. Imagínate que voy a entrar a la ducha y de repente hay alguien comiéndose un jabón. El pinche ace, así con el ace, güey. Mermelada, no es que tenga algo en contra tuya. En el cine no era, o sea, eran las películas en casa. Si ya me querías eliminar, nada más dilo. No. Señoras y señores, Mermelada eligió amor. Muchas gracias por invitarme. Hombre, me la pasen muy bien. Muchas gracias a ti por participar. Que tengas bonita tarde. Adiós. Güey, es bien incómodo cuando alguien va por amor. Escupiste y rechazaste un corazón honesto. No te sientas mal. Una última dale. Oferta. ¿Se puede? Ok. O si quieres. Adelante. No mucho. La mitad. Tampoco es más del premio, pendejo. Yo creo que la mitad está bien ofrecerla en la este mitad. Momento de la sí. Chicas, oye, ¿alguna de ustedes quiere $1,000? E irse ahorita mismo con $1,000 y ya está. Puede que ganen o puede que no. Puede que simplemente la rechace o alguna madre así. Entonces, si alguna de ustedes quiere llevarse $1,000, recuerden que soy complicado como quiera y cago 3 veces al día. Tengo miopía y astigmatismo. Ok, entonces nadie la va a tomar. Nadie va a tomar $1,000. Pues nadie, mano. Oye, Mick te está haciendo el cálculo. La mitad. Entonces, ¿ya las 4 escogieron amor? No sabemos. Mick te está haciendo el cálculo, deja que termine. Yo los hubiese aceptado. Okay. Ahora vamos a hacer una batalla de rap. Ándale. Sí, muy bien, niñas. Ahora en este momento empezó a correr la última vez, ¿sí va? Mictia, ahora las 4 van a decir un secreto, una verdad suya, así que no sabemos nada y una mentira. Adopté temporalmente un murciélago y me besé con un profesor. Verga, si le creo capaz verga, de las dos cosas. No. Yo también, güey. No sé por qué. Güey, esas son. Se besó con un profesor Lombardo. Sobreviví a una caída de un tercer piso y soy hija única. Hubiese estado mamalón, men, que se hubiese caído de un tercer piso. Imagínate qué mamalón. Soy alérgica a las flores y escucho música como de viejitos. Okay. Y ya tengo que echar sacar a una a la chingada. ¿Alguien de aquí es española para sacarla de una vez? ¿O alguna pendejada así? Ándale. Yo creo que elimino a Acuarela. O sea,
Chinga tu madre. Entendible. Respetable. Creo que no estás aquí por el dinero. Está bien. Mi corazón. Barca Gamer. Mi corazón me dice. Antes de que Acuarela se pueda despedir. Acuarela, efectivamente. Antes de que Acuarela, yo ya veo que me voy a decir una madre. Eres un pen. Nah, Acuarela, efectivamente, eligió el amor. Okay. Algo que contar, que fuera en alguna despedida hacia el Mariana. No, es que nunca me habían bateado y siento raro y. Pero no te. No es, no es, es que no estoy bateando. Sí, no estoy bateando. Sí. Bueno, pues sí. Bienvenida, es la primera vez ya. Bienvenida al mundo de los hombres. Bienvenida al mundo de los hombres. Siente feo, ¿verdad? Crees. Sí, madre. Se siente feo en el orgullo. Muchas gracias por participar, Acuarela. No, gracias. Gracias, Acuarela. Vaya, Acuarela. Se rió, güey. Sí. A ver, pues. Es que nunca la habían rechazado. Nunca la habían bateado. Personal. Muchachas, bienvenidas sean a. ¡A las top 3! Final 3. La mayoría aquí ha dicho que son de que fans de Mariana, que lo conocen, que lo quieren como novio. Pues deben de haber ya conocido un poco de él, ¿no? ¿Por qué no dicen cada quien 3 datos del Mariana? A ver qué tanto lo conocen. Su biografía, ¿no? Y no se van a poder nació. Repetir. Pues que es muy alto, mide como 1.90, tengo entendido. Y su perrito se llama Tilín, es un salchicha, según. Toda esa información estuvo en la llamada, pero bueno. Pues sé que te gustan mucho los disfraces. La red que te impulsó bastante fue TikTok. Y que eres bastante atento y amable. Mario, una pregunta. Yo soy amigo del Mariana. ¿Alguna frase de Mariana que sea muy famosa? Tengo una muy mala memoria. No puedo recordar frases ni nombres. Está y a veces bien, tampoco rostros. Ok, eso es un punto a favor. Pero imagínate que fuera infiel. Ah, es que no recuerdo. Y eso es lo otro. Sé que te gusta Warzone. Podemos jugarlo, ¿eh? También sé que te gusta Kevin Carl y que antes vivías en el mismo cuarto con tu hermano. Me contaste algo así. Mariana, ¿quién de estas 3 chicas no será finalista para encontrar el amor contigo el día de hoy? Es complicado. ¿Puedo pedir un consejo? Sí, claro. En la sala de abajo está Mariela. Muy complicado. Me gustaría un consejo del Dead porque es el más viejo. Más experimentado. Más corregido. Más correcto. ¿Qué opinas el Led? Es que siento que de ninguna he notado como deshonestidad. Como que a huevo quieren los 2000 baros, ¿sabes? Pues sí, pero no puedo ser Alex Marín, ¿sabes? No me puedo quedar las 3. No, yo sé. Mariana, okay. Decisión tuya. Creo yo que las 3, bueno, todas en general. Bueno, menos las que eligieron el dinero. Porque por supuesto, ¿cómo vas a elegir el dinero antes que yo? Creo yo que las 3 son muy buenas chicas que van a encontrar ahí tarde que temprano el amor. Obviamente no va a ser de la misma manera que pues, alguien alto que huele bien y así. Pero esta decisión la tomo simplemente, pues no sé, simplemente pues porque es lo que me dicta el... Vaya, mi corazón. Ajá, definitivamente. Eso sí. Yo creo que la que me gustaría sacar en esta etapa es a Mari Block. ¡Inga tu madre! Pues, querido Mariana, Mari había escogido el amor. ¡No mames! Oye, que no me puedo quedar con las 3, ¿verdad? No me puedo quedar con las 3, güey. Unas palabras, Mari, que quieras decir. Sí, que fue muy lindo haber estado acá. Muchas gracias por la invitación. Y que me ahogo en un mar de lágrimas. Adiós. Creo que es momento de que compartas esta información antes de comenzar la final. Sí, 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 yo voto sí. Y creo que a todos nos va a poner mucho más tensos de lo que ya estamos. El Mariana, por alguna razón, tienes la muy mala suerte de que una de estas chicas quiere el dinero y la otra quiere el amor. Ahora, es muy importante que sepan que esta decisión, en este momento, Mariana, estás viendo que una de estas dos chicas está fingiendo, está actuando. ¿Quién va a querer el dinero con este boom? A la verga. A la persona que está por ahí, quiero que me mires a los ojos. Voy a intentar voltear a ver a la cámara también. Escúchame, te he llevado hasta el final pensando en lo que dice mi corazón y pensaba pasarte mi WhatsApp, pero me he dado cuenta que no te fuiste con los $1,000. Eres una ambiciosa. Tienes más que $1,000. Qué fuerte, ¿eh? Te mueve el dinero. Pero una vez más, me doy cuenta. En fin, mujeres. De hecho, chicas, la última ronda podría ser que, pues, que digan por qué no deberían escoger a las dos. Sí, de hecho, es lo que ¿por qué no deberían eliminarlas, no? Quiero que primero hable Liz. Ok. ¿A poco sí, Mictia, Porque estás planeando todo el desmadre, ¿no? No. Mira,
voy a decir lo siguiente. Uno, Lizzie está empezando en el mundo del stream. No tiene ni siquiera la silla. No se dedica a streamear. Eso es todo lo que va a decir. Solo tienes otro. Defiéndete, Lizzie, defiéndete. O sea, si necesita el dinero para empezar, puede ser Lizzie. Tírale, Lizzie, regresas, te la regresas. Además, se la misma. Yo no necesito el dinero porque ya me mantengo yo sola. Entonces, no necesitaría ingreso para lo de Twitch. Es como más un hobby porque me gusta jugar Minecraft y así, más no estar en directo. O sea, me gusta ver y consumir el contenido, más no tener un setup y así, por eso estoy. ¿Por qué no debería ganar Mictia? Tiró fuerte, Fue directamente aquí. Sí, ella está muy metida en lo del stream, entonces si le dan dinero, pues podría. ¿Tú crees que me compraría todos estos peluches y cosas innecesarias si necesitase dinero? ¿O las Nanolith, que son excesivamente caras? Sí. Inga, es cierto que tu pinche silla de cocina. Respóndele, Lizzie, fuego sobre él. Dile. Ari quiere proponer una para una cosa para el final que creo que está chida. Que Ari les haga una pregunta. Para mi amigo, tiene que estar bien seguro de lo que quiere. Yo quiero que cada una proponga cuál sería su cita perfecta con él para que él pueda decir, pues, cuál le gustaría más. Creo que me gusta eso. De cita ideal, pues, ir por unos tacos o a cenar, no sé, en Metropolitan o algo aquí cerquita. Pues ya que también es de Monterrey. Mictia, tu turno. Bueno, mi cita ideal realmente sería en un arcade, que son estos lugares donde hay maquinitas y cosas, porque hay un montón de cosas que hacer y es como más dinámico y me gusta en general. Creo que son personalidades que pueden llegar a encajar muy bien, me caes muy bien, me parece una persona súper carismática y eso principalmente. Okay. Pues las dos han hablado. Osvaldo y Mariana, ¿quieres tomar una decisión o quieres hablar abajo? Muchachos, necesito un poco más de tiempo, necesito algo que vamos diga. Vamos a hablarlo abajo. Jamás te he pedido más de que me metieras a un torneo o al desafío. Pero ahora te pido, de amigo a amigo, de compa a compa, que me ayudes a elegir. Es que yo he jugado Among Us con Mictia, güey, es buena mintiendo. Yo también estaba por decirte ese mismo consejo. Y pero puede que no, o sea, igual. No, o sea, sí, pero también te digo algo, o sea, he tenido la fortuna de tratar a Mictia fuera de stream y es una de las personas más honestas que vas a encontrar en tu pendeja vida, el Mario. Mira, también podrías aplicar, tienes la opción de meter comodines. Que tu chat ¿Le puedo marcar llames a alguien? A algún amigo, ajá. O si que le quieres. Llames a algún amigo, amiga, y que te dé un consejo. Te vale completamente, que te conocen un poco mejor. ¿Le puedo llamar a Mablitz? ¿Aquí le marco? Sí, sí, pues sí, llámale, si quieres, llámale. La pones en altavoz, ponle en altavoz. Hola. Oye, Mien, ¿estás ocupada? No, te estoy viendo. Solo queda una de aquí, bra. Pues sí, pero no sabemos si ella es la que miente. Quería ir por unos tacos a Metropolitan, por el amor de Dios. Mira, yo solamente voy a decir algo, y sin hate, pero Mictia está en todos los eventos de amor y ya. O sea, en todos los eventos está, entonces no lo sé. Me hizo tiempo. La mendiga empezó a hacer un dibujo, ¿sí viste? Y rechacé a otras muchachas, men, que estaban bien bonitas también. Sí. Tienes que ser más inteligente. La llamada ya duró el mucho. El de ella se enojó, tengo que... Ya se acabó el comodín. Mi queridísimo Osvaldito, ¿no? Es momento de que escojas padrino. Pues, amigos. He tomado, creo que la decisión, sin saber qué es la verdad o qué es la mentira, ¿no? El Mariana. ¿Cuál es tu decisión? Si decido, estoy decidiendo con el corazón porque ya está roto. Ya está roto al saber que aquí hay gente interesada a estas alturas de la vida. Pero si decido es porque realmente quiero que estos muchachos no inviertan y la otra se quede sin dinero. Decido porque quiero que la otra persona se quede con cara de sapo viendo cómo no se llevó nada, ni $1,000. Es que cambió mucho las cosas, te lo juro por Dios. Cambió mucho las cosas el hecho de que ustedes me dijeran que ya había alguien que venía por el dinero. Porque si no, hubiese estado... así sin pensar y al vuelto loco. Quiero intentar y quiero pensar que Lizzie no vienes por el dinero. Así que yo elijo a Lizzie. Ok. ¡Lizzie es la ganadora! Ahora, ¡Lizzie es la ganadora de amor o dinero! Mariana, déjame decirte que la persona que venía por amor aquí era Mictia. Pero también Lizzie. Efectivamente, Mariana, ambas personas venían por amor. ¿Unas palabras, Lizzie, que quieras decir? Oh. Esos $2,000 nos los vamos a gastar. ¡No gastamos ni a huevo! Pues muchas gracias por confiar en mí y confiar que no soy interesada, aunque tenga mi silla aquí. Y ocupo tu silla de madera fea. Mi madre me mandó un mensaje hace rato y me puso, la güera no, mijo. Ok. Otra vez. Okay. ¡No! ¡No!
Bye.